Ojos de gato. What you say? Say we can do this. Ese ladrón llamado Luciérnaga nos ha engañado otra vez. Por cierto, ha escogido un nombre sumamente extraño. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que nos ha engañado otra vez. Debemos detenerlo lo antes posible. Ya ha robado muchas joyas valiosas y esto no puede seguir así. Estamos quedando muy mal con todo el mundo. Hay que arrestarlo. ¿Me han entendido? ¿Y si ese ladrón Luciérnaga fuera en realidad Ojos de Gato? No, si fuera Ojos de Gato, nos enviaría una tarjeta de advertencia. No veo por qué habría de usar otro nombre. Estoy de acuerdo con usted. Además, Ojos de Gato últimamente no nos ha ocasionado ningún problema. Yo pienso que no tiene nada que ver en esto. Habla el jefe del departamento. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, estoy libre. Me alegro de que hayas llamado. Sí, cómo no. Esta noche nos veremos en el lugar que acordamos. ¿Qué les pareció? Gracias, la comida estuvo exquisita. Este restaurante es muy agradable. Así es un ambiente para adultos, me agradó la cena. Vaya, vaya, qué madura te estás comportando hoy, Lovie. No te burles. Ya no soy una niña. Soy una señorita y sé lo que digo. El jefe. ¿Eh? Está con esa mujer. ¡Qué sorpresa! Parece que tiene novia. ¿Quién será la mujer que lo acompaña? No lo sé, pero es hermosa, ¿no creéis? ¡Eres un inútil! ¡Otra vez nos ha engañado ese ladrón de joyas! ¡Qué vergüenza! ¡Nuestra imagen se sigue deteriorando cada vez más! Yo estuve vigilando todos los establecimientos. No sé cómo entró. Vigilé toda la noche. No dormí ni un minuto. No lo entiendo. Seguramente encontró una forma de entrar sin ser visto. ¿Qué? El ladrón llegó a la tienda precisamente cuando se fue Toshi. Parece que sabía sus horarios. Toshi, ¿de casualidad le informaste de tus horarios a alguna persona? Por supuesto que no. Fue solo una coincidencia. Debemos trabajar mejor. Poner guardias en cada una de las tiendas. ¿Entendido? Tendrás que investigar cuáles son las tiendas en las que venden las joyas más caras y reforzar la vigilancia para que no vuelva a suceder esto. No quiero más denuncias. ¿De acuerdo? Sí, señor. Hola, sección de investigaciones. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, ahí estaré, a la hora convenida. No te preocupes, no tengo nada que hacer, ahí estaré. Toshi, hazte cargo de la oficina. ¿Qué? ¿Quiere decir que usted ya se va? Así es, esta noche tengo muchas cosas urgentes que realizar.
Tochi, aquí está tu café. Se durmió. ¿Ah? Es muy lógico. Hace varias noches que no duerme casi nada por estar de guardia. El jefe de Tochi es muy desconsiderado. Él sale a pasear mientras Tochi trabaja. ¡Despertaste! Tu café está listo. ¡Ay, ya se me hizo tarde! ¡Tengo que irme! Parece que vino a dormir aquí. En cuanto llegó, se quedó bien dormido. Está cansado. Tommy, Lobby, el señor Nagaishi me ha llamado para decirme que en la joyería Rodin tienen el ojo de dragón. ¿Y eso qué es? Es una joya de la colección de papá. Tenemos que recuperarla. Ajá. Esperad un poco. Lo siento mucho. Quisiera que esperáramos un poco. Tochi está ocupadísimo con Luciérnaga. Y si robáramos el ojo del dragón, creo que no funcionaría. No podrá ocuparse de las dos cosas. Sí, sería demasiado. Además, podrían despedirlo por nuestra culpa. Está bien. Esperaremos unos días. Muchísimas gracias, Nami. ¿A dónde vas? Tengo que investigar algo que se me ocurrió. ¿No deberías estar trabajando? No te preocupes, cariño. Ya organicé todo lo necesario. Mientras hacen lo que les dije, no habrá problemas. Arrestarán al ladrón llamado Luciérnaga en cuanto intente su próximo robo. Pero no hablemos más de mi trabajo, reina. Lo que yo no quiero es interferir en tu trabajo. No te preocupes. Yo haría cualquier cosa por estar contigo, mi amor. Contigo me siento el ser más feliz sobre la tierra. No me molestas en lo más mínimo, te lo aseguro. ¡Qué gentil! Me gustaría que prolongáramos este momento. ¿Qué te parece si brindamos por nosotros? ¿Eh? ¿Qué fue ese ruido? Te aseguro que no es nada. Habla, Tochi. Quiero saber si hay alguna novedad. Aquí todo está normal. Aquí también. Todo tranquilo. Gracias, cambio y fuera. Compañero Tochi, todo está tranquilo en la parte de atrás. Enterado, cambio. Es un sistema de seguridad de rayos infrarrojos. ¡Los engañaron otra vez! ¡No es posible! Lo mismo digo yo. No entiendo qué ocurrió. ¡Silencio! ¡Cierra la boca! ¡No quiero excusas! Akiro Inoue, 27 años, trabajaba para una fábrica de sistemas de seguridad. Así que por eso está tan familiarizado con todo esto. Lo que me sorprende es que siempre sabe qué tienda robar. ¿Sabe dónde hay menos vigilancia? No comprendo cómo consigue esos datos. Es cierto. Es como si supiera todo por adelantado. Parece que alguien de la policía le está proporcionando información al ladrón. Hoy en día no se puede confiar ni siquiera en la policía. Tal vez el culpable esté dando información al ladrón sin saberlo. ¿No les parece? ¡Ah! No puede ser. Creo que es el jefe quien la da. Solo él conoce todos los movimientos de sus hombres.
¿Trabajaréis aquí esta noche, cariño? Sí, concentraremos nuestra vigilancia en esta área. Espero que logréis resolver este caso lo antes posible. Hasta mañana, amor mío. Estoy segura de que esta noche volveré a soñar contigo. Yo también. Te veré en mis sueños. Cuídate mucho. Gracias, igual tú. Yo también voy a soñar contigo. Es un encanto. ¿Cómo fue esta noche? Muy amable de tu parte. Gracias. Inoue, en 2 días vendrá a verme mi contacto de Hong Kong. ¿De Hong Kong? ¡Qué interesante! Debes conseguir muchas joyas para su llegada. Sí, señora. ¿Me permite hacerle una pregunta al respecto? Claro que sí. ¿Me llevará a Hong Kong con usted? Por supuesto. Esta luciérnaga ya no sirve para nada. Una luciérnaga sin su luz se convierte en un pobre insecto inservible. Hay que liquidarlo. ¿Tamao Yuki está engañando al jefe? Efectivamente, debemos hacer que de alguna forma se delate por sí misma. Es una malvada. ¿Pero cómo lo haremos? Es lógico que si capturamos a Inoue jamás delatará a su patrona. Lo único que sucedería es que ella huiría con todo el botín a otro país y nada conseguiríamos. Entonces debemos involucrarla en algo. ¿Ah? Nagaishi, necesito hablarle. Ya es hora de que le llame su enamorada. Aparentemente hoy no la verá. Está desesperado, es patético. Hola, ¿quién habla? ¿Eh? Aquí no vendemos ninguna clase de pizza. Esa es. ¿Sección de investigaciones? Ah, Tamao. No hay problema. Sí, esta noche. Sí, me gustaría llevarte a conocer un lugar especial. Sí, hasta luego. ¿Cómo estuve? Perfecto. Cariño, ¿esto es lo que querías que viera? Sí. Las joyas hermosas combinan perfectamente con las mujeres hermosas, ¿no crees? ¿De dónde salieron? Esto es muy secreto. Son joyas que rescatamos. Estaban en poder de Ojos de Gato y las recuperamos. ¿De Ojos de Gato? Así es. Las ladronas no saben que las tenemos. Reemplazamos las verdaderas por copias. ¿Ves? Son maravillosas. ¿Pero no es peligroso tener todas estas joyas en un solo sitio?
¿Lo dices por el ladrón Luciérnaga? Pocas personas saben de la existencia de este lugar, así que no necesitamos mantener una estrecha vigilancia. No me digas. En efecto, si pusiéramos muchos guardias, las personas se darían cuenta de que aquí hay algo valioso. Así no sospechan nada. Lo que dices tiene mucho sentido. Buena táctica, ¿verdad? Pero, ¿por qué me has mostrado esto? Porque confío en ti y sé que no hay ningún peligro. Estoy seguro de que no se lo vas a contar a nadie. ¿Es cierto que tienes confianza en mí? Claro. Gracias. Parece que ha logrado engañarla. No hay tiempo que perder. Prepararnos. ¿En ese lugar guardan las joyas? Así es. Ese será tu último trabajo. ¿Qué piensa hacer con el jefe de policía? Le he escrito una carta donde digo que debo partir de inmediato hacia Estados Unidos. Tal vez pueda volver a utilizarlo en el futuro. Iré a cumplir sus órdenes. Tú eres Inoue, ¿no es así? ¿Quiénes sois ustedes? ¿Qué queréis? Sabemos que intentarás robar las joyas, pero no te dejaremos. Está tardando mucho. Demasiado. Hemos logrado involucrarla al fin. Lo vi. ¿Cómo está el ladrón? Aún está desmayado. Tamao viene hacia aquí. Ten mucho cuidado con ella. ¿Ah? De acuerdo. Bienvenida, te esperábamos. ¿Quiénes sois y qué queréis de mí? Pues... ¡Dejadme salir de aquí enseguida! Le preguntaremos al jefe de policía. ¿Qué le parece? Le diré que venga de inmediato. ¡No lo haga! ¡Lobby! Inoue. ¡Dejar a Madame Tamao en libertad! ¡No me deje, por favor! Como la luciérnaga sin luz morirás. ¿Hacia dónde se dirige? Tamao estaba dispuesta a matarte, ¿te das cuenta? Para ella no eres más que un insecto. Por favor, dínoslo, ¿a dónde se dirige? Oh. Bienvenida, jefa. Luego me saludarán. Ahora matarlas. ¡Cuidado!
No quiero verte otra vez, solo hará más difícil mi partida. Por favor, no me busques hasta el día en que te vuelva a llamar. Te lo ruego. Adiós, amor mío. Jamás te olvidaré, te lo juro. Tamao, mi amor. Jefe, encontré esto en la puerta del cuartel. Son todas las joyas que robó ese ladrón llamado Luciérnaga. Todas las joyas robadas. Entonces el caso está solucionado. Así es, pero me gustaría saber quién devolvió todas esas joyas. Tal vez el ladrón recapacitó. Eso espero. ¿Y qué dice el jefe a todo esto? Está feliz, dice que esta noche saldrá a cenar con su familia. ¿Qué te parece si también vamos nosotros a cenar a algún lado? ¿Hola? ¿Sí? Tochi, es para ti, tu jefe. ¡Eres un tonto! ¿Qué haces allí? ¡Vuelve a trabajar! ¿Pero por qué, jefe? ¿Cómo que por qué? Ojos de Gato nos ha enviado un mensaje. Piensa robar el ojo del dragón. ¿Qué? ¿Otra vez Ojos de Gato? Shake a boogie.